En otros temas, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que ha solicitado a la Contraloría una auditoría por la presunta contratación de trabajadores supuestamente fantasmas durante la gestión anterior. Además, adelantó que renegociará el contrato de los peajes. En conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo haber perdido la buena fe frente a la gestión anterior tras hallar una serie de irregularidades, entre estas, la presunta contratación de trabajadores fantasma. Contraloría, que intervenga de inmediato, a partir de mañana, que es día ya laborable, en todo lo que es revisión de contratos, ¿no? Para saber la magnitud del daño, porque el daño, estamos hablando de casi 350 o 400 millones de soles solo en la Muni Lima. Anunció la reducción de personal, lo que significará un ahorro de 103 millones de soles, que junto al presupuesto institucional de apertura, servirán para mejorar la seguridad en las calles, erradicar el hambre y llevar agua potable a las personas. Bueno, vamos a trabajar también para tener financiamiento nacional e internacional para poder realizar esas obras de mega infraestructura, como por ejemplo comenzar lo que es la filosofía, la buena costumbre de tener teleféricos en nuestra querida ciudad de Lima. En tanto, el burgomaestre retrocedió en una de sus promesas de campaña, la anulación de peajes. Vamos a renegociar los peajes, ¿ya? Porque lamentablemente, ¿qué nos deja como herencia la gestión anterior? Laudos internacionales. Entonces, tenemos alternativas para negociar. Ya tenemos opiniones legales respecto a qué hacer. Hay todo un tema de rutas alternas que vamos a trabajar. Por otro lado, reiteró que buscará que la Municipalidad de Lima sea región y tenga competencias en salud y educación. Horas después, en el Distrito de la Victoria, Rafael López Aliaga precisó que revisará los contratos CAS dentro de la Municipalidad de Lima. Los contratos CAS tienen una fecha de vencimiento, ¿no? Pero, mire, lo que le puedo informar es que hay en la Muni Lima 13.500 personas, ¿ya? Cuando normalmente debería haber 6.000, 7.000 como máximo. Entonces ahí ha habido todo un festín, ¿no? López Aliaga tomó juramento al nuevo alcalde de la Victoria, Rubén Cano.